¿Cómo llegaron ustedes estos boletos? Por, le comento esto. Porque el usuario llegó y esto fue por un amigo. Pero sí, sí ha llegado que la gente llega y pregunta que si son reales. O sea, porque realmente hasta en el tacto es como los billetes. O sea, al tacto funcionan de manera hasta diferente, se siente. Ahorita ya, como les comentaba, ya hay una denuncia, ya hay gente señalada, ya se busca a los responsables de este evento, ya hay seguridad y agentes del Ministerio Público sobre este tema. Entonces ese es el acercamiento que tenemos. También ya hicieron algo en contra de que hay páginas de Facebook, sí, que dicen reventa segura del así Palenque. ¿Qué están haciendo? Pero como tal, ahí los invitamos a ustedes a que la gente no acuda a ellos, porque podemos caer en esto. Realmente no, porque pues apenas vamos empezando, no sabemos del actuar de la gente. Las ventas, pues, poco, sí. O sea, ha bajado un poco. ¿Cómo es que pero tanto? No, 10%. Pero no, o sea, realmente ahorita se desconoce si la gente está optando por esa situación de no asistir o no, hasta el momento no. Que nos apoyen, por favor, a comprar en los lugares oficiales. Que no se dejen engañar que porque barato, que porque yo tengo de tal zona o tal zona, si no son adquiridos en los lugares oficiales, no nos hacemos responsables de que no se van a dejar entrar. No va a haber acceso. Pica por la raya, okay. Así el es. Falso no pinta nada. Así es, este funciona al calor. Ok. Sobre la cinta magnética, si te fijas, también hay diferencia. Si tú lo ves, este es propio, o sea, no es un genérico, este es propio.